everyone. Today is Spanish Tuesday. Buenos días, buenas noches. Hoy es martes de español y tengo a un invitado muy especial desde Chile. Se conecta conmigo desde Chile y su nombre es Cristian Gamboa Beltramín. Awesome. Okay. Entonces, le estaba diciendo, porque tú no le dices, yo le estaba diciendo a los que nos están viendo que ANTRA es una organización sin fines de lucro que cree que las armas deben ser manejadas por ciudadanos que sean responsables y pues sepan cómo manipularlas. Pero estábamos hablando también de las armas como un mecanismo de defensa y tú estabas explicando que en Chile, ¿verdad? Pues los criminales no le tienen miedo a la ley. Ellos, pues obviamente son criminales y están en contra de la ley. Entonces, ¿por qué no nos hablas tú más sobre el respecto? Sí, por supuesto. Hasta el minuto, todas las modificaciones que se han hecho en Chile para, entre comillas, dificultar que las armas lleguen a manos de los delincuentes o a quitarle armas a los delincuentes. Hoy día todas las restricciones apuntan a los requisitos que yo debo cumplir para poder inscribir un arma, las pruebas que debo dar, los impuestos que debo pagar. Nada habla contra la gente que hoy día anda armada ilegalmente y a la noche puede entrar a cualquier casa ilegalmente. En Chile hoy día los delincuentes tienen la certeza de que al botar la puerta de una casa no va a haber nadie armado detrás de esa puerta. Y eso les facilita enormemente la tarea. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, yo critico mucho y la gente a veces no se da cuenta de cómo los políticos nos envuelven en esa mentira que diciendo que sí, con la vamos a desaparecer las armas. Mentira. Lo que va a terminar siendo el gobierno es lo que tiene las armas y los delincuentes son los únicos que tienen las armas. Y nadie más. Por ejemplo, acá un problema que siempre enfrentamos es que nos dicen que nosotros somos quienes proveemos armas a los delincuentes, que las armas que roban de nuestras casas son las que llegan a manos de los delincuentes. En Chile hay una estimación que se hizo hace varios años de que hay cerca de 2 millones de armas ilegales. 2 millones. Y nosotros tenemos en Chile inscritas 800.000 armas en manos de ciudadanos. Por lo tanto, no hay ninguna relación al respecto. Hay casi tres veces más armas ilegales que armas legales. Y aún así dicen que son nuestras. Sí, exacto. Y a finales de cuentas, eso lo que da prueba es que el control de armas no existe. Porque en realidad, hoy en día lo que están haciendo es controlándolos a ustedes, los chilenos, que van a ir a la policía, que van a ir por todo el canal legal de cómo comprar, cómo obtener armas de fuego. Pero al final de cuentas, ¿cómo ellos controlan el resto? ¿Cómo controlan a los criminales? No pueden. Por eso nosotros sostenemos que lo que hay hoy día en Chile y en general en nuestra región de América Latina es un desarme encubierto. Todas estas leyes apuntan a que los ciudadanos desistan de tener armas o no puedan inscribirlas, pero nada hacen por combatir las armas ilegales, que son las que a nosotros nos interesa disminuir. Y esa es una confusión a nivel regional. Uh-huh. Ahora, no sé si es una confusión o es una política. Nosotros hemos dicho que la política antiarmas del gobierno, en este caso de nuestro gobierno en Chile, es una política de Estado. No está relacionada con el color político de quien esté hoy día en el gobierno. Lo hemos visto con gobiernos de derecha, con gobiernos de centro-izquierda, gobiernos progresistas o menos progresistas. Pero todos ellos han intentado restringir el derecho del ciudadano a poder acceder a armas y, por lo tanto, también a defenderse. Sí, y yo también creo que hay que tener, también hay que tomar un punto bien interesante, que como te digo, es que a veces me como quien dice, me hierve la sangre. Porque yo digo, ¿cómo nosotros como latinos nos dejamos convencer de esa manera? Y digo en general, ¿tú me entiendes? Por ejemplo, hablamos de las armas son malas, todo lo cuento. Pero entonces, una persona se va a defender, digamos que no sea con un arma de fuego, digamos que X, con otra cosa, que se va a defender y a finales de cuentas, ¿a quién terminan protegiendo? Al criminal. Sí, claro.
Entonces, Claro, eso es porque algo así que me tendría. parece absurdo. ¿Cómo si alguien entra a mi casa, yo que vivo tranquila, que tengo mi hijo, que tengo mi esposo, personas que van al trabajo, que hacemos todo con la ley, no somos criminales, podemos trabajar X cantidad de horas, tenemos nuestro salario X? ¿Por qué va a venir una persona a desgraciarnos la vida y yo no poder defenderme? Eso es lo que yo no entiendo y eso lo veo mucho en Latinoamérica, en España, bueno, en casi toda Latinoamérica. Y no solo eso, Gaby, sino que acá tenemos casos que se ha producido la legítima defensa en que los jueces han terminado condenando a la víctima, o sea, a la persona que se defendió porque le disparó al delincuente. Y eso tenemos varios casos. Entonces, ¿qué dice la gente finalmente? Es peligroso que yo me defienda con un arma de fuego porque finalmente los fiscales y los jueces van a terminar acusándome a mí, que soy la víctima. Entonces, esa parodia que dice que el delincuente detrás del juez hoy día es bastante cierta. Hoy día. Y es a final de cuentas absurdo, es absurdo pensar de que uno como ciudadano tenga que decir, yo me defenderme, eso sabes, es algo como que tienes que pensarlo 3 o 4 veces. Y por ejemplo, una de las cosas que la gente tiene que tomar en cuenta es que cuando un criminal viene con intenciones directas a lo que él va a hacer y ellos ya están claros con lo que quieren. Y entonces cuando tú tratas de defenderte, ellos van a usar cualquier herramienta disponible para lograr su cometido, ya sea robar, ya sea violar, ya sea lo que quieran hacer. Entonces, el mantener a la ciudadanía restringida es un control que va más allá del control de armas, es un control general del gobierno. Bueno, por eso nosotros sostenemos que el control de armas no se trata de armas, se trata de control, en definitiva. Lo que están tratando es de controlar a la ciudadanía. Muchas veces, sabes, acá yo también, pues obviamente acá hay muchos latinos, hispanos, y ellos hablan, no, que las armas, porque yo estoy en ese mundo de las armas, que no, por favor, que la segunda enmienda. Y yo les digo, sabes, acá en los Estados Unidos tienes el derecho, un derecho que no tienes en otra parte en el mundo, en Latinoamérica, de tú decir, ¿sabes qué? Yo, como te digo, soy una persona humilde o una persona X que trabajo fuertemente, tengo lo que tengo por esfuerzo y tengo el derecho a defenderme. Entonces, a veces yo también pienso que muchos latinos toman eso por sentado, toman por sentado pues el hecho de que, digamos, hasta cierto punto está ahí y como está ahí, ah, no lo uso, pero también eso es parte de la cultura. Yo creo que se le cayó la conexión a Cristian. A ver, ¿qué dice Javier? Javier dice, el derecho a la vida termina cuando no hay derecho a defenderse de la misma. Es verdad, porque si no te puedes defender, si no hay maneras de que tú te puedas defender, ¿qué importa? ¿Tú me entiendes? ¿Cómo es posible que nosotros como latinos mantengamos esas ideas de que, oh, no, sí? Que solamente el gobierno tenga las armas. Bueno, mira cómo pasa en Venezuela, que el gobierno le lanza a tiros a los ciudadanos. Entonces, definitivamente no es lo ideal tampoco. Acá tengo a Leonardo que dice, en Argentina hasta los policías lo piensan 2 veces antes de actuar. Porque últimamente las leyes llegan a un punto en que no protegen al ciudadano como tal. Es como quien dice, sí, estamos claros, matar no es bueno, pero si mi vida está en peligro, ¿qué opciones tengo yo? Y yo digo que esas son unas de las cosas que hay que, pues obviamente, tener en cuenta. Vamos a esperar que Cristian la conexión que se pueda volver a conectar. Mientras tanto, sigan comentando y yo voy poniendo sus comentarios. Acá tengo José Antonio. Dice, el derecho más básico es el de la autodefensa, por supuesto. Y el que no cree que se puede defender, como yo, por ejemplo, digo, si tú eres una madre, si tú eres un padre, ¿qué harías tú para proteger a tu familia? ¿Qué harías tú para proteger a tus hijos? Cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, es indispensable que pienses de qué manera efectivamente puedes defender a tu familia.
Doc Narváez dice, Puerto Rico debe seguir la misma constitución de los Estados Unidos y seguir la segunda enmienda al pie de la letra. Pero ¿sabes qué, Doc? Eso como pasa en California, fíjate tú. Ustedes están allá, pero California y Nueva York están en prácticamente en la misma situación. Y yo creo que eso es más una cuestión de los mismos votantes que deben exigir a sus legisladores esos derechos. Y lamentablemente hoy en día yo, por ejemplo, veo las maneras como en California los derechos de los ciudadanos no se pueden defender, el crimen es altísimo, están soltando criminales por derecha e izquierda y tú dices, pero ¿en qué cabeza cabe esto? Entonces eso también es culpa de los votantes que escogen ese tipo de senadores. Y Rafael dice, bueno, Puerto Rico es más española que norteamericana. Ese era un chiste, Rafael. A ver qué tengo acá. Tengo varios comentarios aquí. Dice Rafael, por cierto, dice que en España ya controlan hasta las armas detonadoras o de fogueo. Son armas que no son ni siquiera reales. Y hay que tomar en cuenta que acá en los Estados Unidos las personas toman las armas o la segunda enmienda, toman esto como por sentado, como que no nos es importante. Y hay que recordarse que hay derechos que cuando los pierdes nos vuelven. Una vez que uno deja estos derechos, el de poder defenderse efectivamente, como tener un arma de fuego, una vez ellos, si se llegase a eliminar, ojalá y no, y aquí, por eso estamos aquí luchando por eso, eso no va a volver, como no ha vuelto en los países latinoamericanos. Y mientras las leyes se ponen más y más y más, digamos, más fuertes, menos opciones hay de volver a regresar a ese punto, al punto de que los ciudadanos puedan defenderse. Jeff, why don't you run for NRA board of directors? Well, I guess I have a lot of stuff going on. And I have a lot of people here connecting in English and says, John says, thank God for the Second Amendment. If it wasn't for the NRA defending the Second Amendment, we in the U.S. would be suffering like people in South America who have no way to defend against violent criminals. And that's so true. That's so true, John. I mean, I have to say, and I take my hat off, not only for the NRA, there are a lot of different organizations, the Second Amendment Foundation. I know there are Doctors for Gun Owners. There are many other organizations that are fighting together to make this happen. And that's so important to acknowledge. Aquí creo que Cristian se volvió. Sí, por fin. A ver, me avisan si ven a Cristian. Pero bueno, aquí saludos desde Perú. A ver, Cristian. Estábamos comentando, otra de las cosas que yo quería hablar contigo es que, ¿qué otras cosas está haciendo ANTRA al respecto de defender los derechos en Chile? Bueno, básicamente nosotros tenemos dos líneas de trabajo, una que es la promoción y la educación a los usuarios y la otra es el acercamiento hacia las autoridades, que es la más difícil, creo yo, ¿ya? Porque la gente ha ido comprendiendo, el usuario común, el ciudadano de a pie que le decimos nosotros, ha ido comprendiendo finalmente que las armas no son malas, que un arma en las manos adecuadas puede salvar vidas y que son un método de defensa muy eficiente. Pero por otro lado, la autoridad insiste en que la solución a la delincuencia armada es disminuir las armas en manos de los ciudadanos. Por lo tanto, nuestra línea de trabajo hoy día está básicamente centrada lograr llegar a los legisladores, a los senadores y a los diputados, que son los congresistas que tienen ustedes allá, para que ellos puedan entender un poco este problema. Pero ahí nos topamos con un muro porque creo que hay un tema ideológico de por medio,
Hay sectores ideológicos que definitivamente quieren restringir las armas en manos de los ciudadanos y otros que son un poco más abiertos. Pero en definitiva nos cuesta un poco desarrollar nuestra tarea en eso. Y en base a eso tratamos de que desarrollar una tercera línea de trabajo, que es unir a la gente que tiene armas hoy día en alguna agrupación. En Chile el grueso de las armas de fuego está dedicado a defensa y a caza, ¿ya? Y los cazadores son entidades individuales. Nos queda por otro lado la gente que hace deporte, y ellos son los que están organizados en torno a clubes deportivos, a federaciones deportivas. Y con ellos estamos tratando de hacer un trabajo también para que ellos logremos junto a ellos educar más a la gente y llegar de la mejor manera a los legisladores. Y es muy importante incluir el deporte, porque el deporte es algo, por ejemplo, yo practiqué tiro olímpico por 10 años, fui a los Juegos Olímpicos, empecé que era una niña de 11 años, llega a un punto que era una niña de 14 años y me llevaba armas de fuego a mi casa, como el Mi-22, para hacer tiro en seco. Y yo soy normal, yo no hice ninguna locura por allí, porque empieza desde el hogar, empieza la educación. Mis padres, obviamente, responsables en lo que es el manejo de manipulación de armas. Obviamente, todo eso, mis entrenamientos estaban supervisados. Pero es importante entender que, como decimos acá en los Estados Unidos, la herramienta no hace una acción por sí misma. Tiene que haber, hay una persona detrás de esa herramienta que tiene una acción, tiene una idea de lo que quiere hacer, una intención, eso es lo que quiero decir, una intención. Por ejemplo, ¿qué me separa a mí o a ti, que tenemos un arma de fuego, con un criminal que tiene un arma de fuego? La intención, mi intención es practicar el deporte, mi intención es defenderme, que tengo el derecho, porque esta es la única vida que tengo y la defenderé hasta con las uñas y los dientes. Claro. Es mi vida, ¿verdad? Y tengo el derecho a hacerlo. También es, entonces, ¿qué los diferencia a ellos? Que ellos, obviamente, tienen otras ideas que no son buenas. Sí, por supuesto, sí. Y al final uno se pierde un poco porque uno no sabe si el Estado te está tratando de defender o está tratando de perjudicar. Nosotros le hemos dicho muchas veces a los distintos gobiernos que hemos tenido que gran parte parte del dinero que nosotros pagamos, porque acá pagamos por todo lo que hacemos con respecto a las armas, pagamos por inscribir, pagamos cada vez que compramos munición, pagamos cada vez que nos hacemos deportista calificado, pagamos los permisos de transporte que tenemos. Entonces, nosotros del 2006 al 2016 le hemos pagado al Estado 60 millones de dólares. Wow. En permisos. O sea, el año pasado solamente pagamos 8.900.000 de eso. En cada región, un campo de tiro estatal, donde la gente que tiene armas de defensa puede ir a practicar. Porque en Chile, cuando tú compras un arma de defensa, la asocias a un domicilio, a una dirección. Y por ley, no la pueden sacar de ahí. Por lo tanto, nunca puedes ir a un campo de tiro a practicar con ella. Nosotros ahora estamos peleando para que obliguen a la gente a ir al menos 2 veces al año a un campo de tiro a certificarse. Claro. A dar fe de que saben manejarlo. Entonces, toda esta brutalidad de dinero que nosotros pagamos, podríamos dedicarla también un poco a educar a la gente. Porque siempre nos dicen, oye, ustedes son los culpables de las muertes. Pero en Chile nunca han podido, no hay estadística que respalden eso. Al contrario, se dice que según la estadística, el 0,01% de la gente que muere en Chile muere por manipulación de un arma, sin distinguir a aquellos que mueren en actos delictuales. O sea, el 70% muere por caídas. Van caminando en la calle, se caen y mueren. Entonces, una cifra mucho más importante muere por accidente automovilístico. Por supuesto. No son las culpables hoy día de la muerte en Chile, al contrario, tenemos casos de éxito en que gente se ha defendido con sus armas y ha salvado su vida y la de su familia. En Chile, desgraciadamente, el tema de la delincuencia viene en ascenso,
y hoy día son muy pocas las personas que pueden defenderse. Chile es una población de 17 millones de personas, de las cuales solo 500 mil tenemos armas de fuego. Y el resto no puede tener armas de fuego porque es una burocracia. Es un camino horroroso. O sea, tú tienes que dedicar al menos 3 o 4 días laborales de tu vida para poder ir a la autoridad a pedir los permisos, a dar el examen, al psiquiatra. Y yo quisiera saber cuántos criminales hacen eso. Los criminales no van a ir a hacer todo el papeleo. Ellos no pagan esos 8 millones de dólares al año. No por piden supuesto. Permiso. No van al psiquiatra. Aquí hablando de otra cosa, Pablo, que es de Argentina, tiene una pregunta para ti. Dice Gaby, ¿podrías preguntarle qué restricciones tienen en cuanto a calibres y los distintos sistemas? Mira, no teníamos grandes restricciones en torno a calibre. Hubo en alguna época la posibilidad de limitar el 50 BMG, el punto 50 BMG. Pero básicamente lo que tenemos restricciones en cuanto al sistema de disparo. Nosotros solamente podemos tener semiautomáticas en armas cortas, ¿ya? Y en armas largas solamente hasta 22. Okay. Al punto de rifle en 308, solamente podemos tenerlo en tiro a tiro. Okay. Y no en semiautomático. Entonces, esa es una de las mayores restricciones que tenemos acá en cuanto al sistema de disparo asociado al calibre. Ya, yeah, perfecto. Entonces, acá hay deportes que no podemos hacer, por ejemplo. Claro. Una pregunta, Cristian, y con esto quisiera terminar. Gracias por conectarte, gracias por compartir y espero que obviamente te conectes una vez más en mi show. Pero quería culminar, ¿cómo crees tú que podíamos educar a los ciudadanos, a la ciudadanía, o tú, por ejemplo, que estás en esa organización, ¿cómo crees que podíamos educar a las personas y darles a entender que el derecho de poseer de armas y entrenar positivamente en las armas de fuego es la vía ideal para, o no solamente para protegerte tu vida, proteger el país y obviamente poder practicar lo que se quiera practicar? Yo creo que esto es responsabilidad de la gente que practicamos deporte con armas de fuego. Porque somos nosotros los que hacemos un mayor uso del arma y los que estamos organizados en torno a clubes y tenemos campos de tiro. Entonces, nuestra labor primordial como deportista deberá ser abrirnos a la comunidad y demostrarle a la gente que el tener arma de fuego es una cosa absolutamente normal y que, por lo demás, el deporte del tiro con arma de fuego es uno de los deportes más seguros que hay. Nosotros no registramos ningún accidente. Hemos tenido tiradores que van a jugar fútbol el fin de semana y vuelven con una guince enyesada hasta la rodilla. Y no tenemos ningún tirador que haya alguna vez sufrido una herida por arma de fuego. Por lo tanto, somos nosotros los que podemos dar testimonio de que tener un arma no reviste ningún peligro y, al contrario, nos entrega la posibilidad de poder defendernos si es que sabemos manejar bien el arma. Por lo tanto, ahí... esos campeonatos, que le hagan publicidad a los campeonatos. Creo que por ahí debería ir un poco más el aporte que podríamos hacer. Y lo otro importante es que logremos organizar en Perú la idea de una coalición por de armas legales, y que estamos ahora tratando de reactivar con la gente de Argentina y de Perú. Y eso creo que ha tenido algún efecto, pero debiera ser una herramienta muy importante para nosotros. Perfecto. Bueno, tú sabes que yo te lo he dicho a ti anteriormente, yo estoy en el pie de eso, de como ustedes, que me puede, como yo pueda ayudar a la coalición para el derecho de armas y todo, acá estoy a la disposición, ver cómo nos podemos unir para ayudar a nuestros hermanos latinos en toda Latinoamérica, en España,
Bueno, Cristian, muchísimas gracias por conectarte. Te lo agradezco mucho y excelente tema. Así que, bueno, la próxima vez hablaremos de muchas cosas más. Agradecido y lo que necesite, nosotros te ayudamos lo que podamos. Gracias. Okay, que esté muy bien, ¿eh? Chao. Igual. Thank you. Muchas gracias a todos los que se sintonizaron. Este fue un tema muy interesante. Todos los martes estaré dando videos en español, no solamente de política, no solamente de cosas que pasan ya sea en los Estados Unidos o en Chile políticamente, pero también de deporte, de armas y todo. Gracias por conectarse. Un beso a todos y que tengan muy buenas noches.